¿Cuánto va a durar esta mierda? Os garantizo que es un vídeo corto, 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 que os va a interesar mucho. Y nos vamos directamente a los datos. Tenemos el NoCharts, por cierto, si alguien no ha realizado el curso de NoCharts o no tiene estos datos, le aconsejo que los tenga. Y bueno, podemos ver que tenemos aquí el precio realizado de corto plazo y, para que veáis una cosa súper importante, vemos que aquí el día uh, 1 de agosto, 2 de agosto, perdimos, perdimos esa línea y hemos estado trabajando por debajo. Lo hemos intentado recuperar y volvemos abajo. Vale. ¿Qué pasó el año pasado? Pues mirad, el 15, 14, 15 de agosto perdimos esa línea y estuvimos hasta el 15 de, de octubre hasta que la rompimos. En este caso, más o menos, por, fue el día 1 de agosto y vamos a estar, yo creo, que hasta el día 1 de octubre aproximadamente, quizás un poquito antes, más o menos, pero eh, para romperla. O sea, ya ha pasado, no estamos en sitios raros, estamos en sitios que en verano pasa. Así que es una oportunidad de compra. Es mi modo de pensar y de ver, ¿vale? Es el sentimiento que yo veo y lo que describo en la gráfica. Bien, eh, vamos al lío, vamos directamente a los datos. Bueno, os recuerdo y os digo, el club de privado, el club privado de Copy Trading ya está abierto, ya está disponible, ya des no des no, después de bueno, ciertas vicis vicisitudes que hemos tenido algunos, bueno pues ya está todo ajustado, todo funcionando muy muy bien. Todo aquel que quiera me envía un un correo electrónico al correo que tenéis aquí debajo en la descripción del vídeo en la, a la, a la descripción veréis que hay un correo electrónico de contacto y bueno pues os, os enviaré el link con los datos porque bueno ya no está en la página web ya está en otro sitio ya es otra empresa aparte la que la que está dando el servicio eh, lo hago yo aunque sea otra empresa pero lo hago yo eh, y bueno la verdad es que bueno todo va funcionando ya como debe ser, así que vamos adelante, seguimos adelante. Y el que quiera, a ver, por cotillar no no, no, lo, no lo aconsejo porque no vale la pena. Vais a perder el tiempo. Y a lo mejor, pues bueno, el que quiera decir, bueno, pues dos o tres mil euros los pongo a calentar aquí, por lo menos, eh, vale, adelante. Eh, bueno, vamos a lo importante. Vemos que el USDT llegó arriba a la parte de la resistencia y de momento está parado. Ahí está, quietecito. Fin de semana, algo que es normal. Eh, por la parte, tenemos a Bitcoin, ¿vale? Importante. Bueno, de momento la zona que hemos que dijimos que voy a rebotar, empezó a rebotar. Es un rebote de gato muerto. Yo creo que vamos a volver a visitar la parte inferior otra vez los 52. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fijaos cómo cerraron los futuros del CME. Están en 52.980, nosotros estábamos mil y pico dólares por encima, aproximadamente. Eh, pero eh, cerraron, fijaros que ve la más negativa de 4 horas. ¿Vale? Que sí, que tenemos el RSI de cuatro horas ahí ya al borde de la, del abismo, pero vamos, si nos vamos a una hora. ¿vale? Pues bueno, también igual, estamos aquí por debajo un poquito, pero a, cual, a, a poco que haga un pequeño diente de sierra, ya sabéis dónde vamos, para abajo un poquito más, y el cierre no fue bueno, no fue bueno en, en ningún aspecto, así que bueno, mmm, deberíamos de esperar, ¿vale? Todavía un poquito más de caída, al menos un poquito más de caída, y si os fijáis, tenemos aquí un TP1 marcado desde hace tiempo en, en los futuros del CME, que fue donde vinimos ya una vez a tocar, pues vamos a volver a tocar, a buscar ese sitio. Ahora bien, fijaros la figura que tenemos, importante, ¿vale? Figura, figurín, ¿Qué pasa aquí? Tenemos una caída, un vértice, una caída. Si encima es superior en la, la mecha, a la anterior sería mejor. Y pam. Puede hacer un doble de suelo perfectamente. Y tenemos una zona de vértice en la zona de 64,5. Que una vez pasada tendría un margen muy bueno para hacer un trade fantástico. Sí, una vez roto eso, pues estaríamos hablando de que llegando a estos máximos anteriores sería un 9% de beneficio. Que bien jugado es una pasta. Bien, esto en cuanto de momento Bitcoin, futuro del CME, Bitcoin también en el mercado spot, que bueno, pues está ahí de tranquilín, de, de, de sábado. Eh, por otra parte, tenemos. También el total market que ha llegado a la parte inferior del eh, canal descendente en el que estamos trabajando, intentando parar ahí. Ya veremos a ver si eso es cierto o no. La dominancia de Bitcoin cae, cae. ¿Por qué? Porque hay altcoins que están reaccionando bastante bien. Vemos que el USDT ha bajado la dominancia y el usdtc también. Entonces, bueno, eh, si baja la de Bitcoin, baja USDC y baja USDT. ¿Dónde está la pasta? En las altcoins. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las altcoins? Bueno, pues aquí nos están diciendo que algunas intentan reportar. fijar cómo Cardano, esa misma figura de doble suelo que hemos visto en Bitcoin, podía realizarla. Ya veremos a ver cómo se da la semana que viene. Si es semana de sorpresa o semana chunguilla. Bueno, en la parte positiva tenemos aquí a Ape, los monitos, 14%, box el 13%, y Melos, un 9,96. Que bueno, bien, una recuperación bastante buena. Eh, a ver si sigue haciendo las jugadas que está haciendo. Los cortos de Bitcoin suben un poquitito. Están ahí al borde de ese canal descendente que lleva un mogollón de tiempo, pero no olvidemos que seguimos estando, vamos o sea, a diario, en las zonas de mínimos históricos, ¿vale? Ojo, porque hay gente que se vuelve un poquito loca, ¿no? Y estamos en las zonas de mínimos históricos, de presión bajista para Bitcoin. ¿eh? Ojo, ojo al dato con esto. Eh, TLM, NTR, Alice Atlas, también Opu, OP, también Matrix, un 5%, Gala Games, un 6%, Link también, un 5-12% en zona de soporte. Fijaros, puede hacer doble solo perfectamente. Irá por la línea de tendencia. Um, Algorand también. Arbitrum. Tres cuartas de lo mismo. Puede hacer aquí. Un doble solo y a atacar ya esa línea de tendencia. O sea que tenemos unos eh, bueno, pues esquemas muy similares en la parte negativa, que tampoco es que sea mucho lo que hay, hay bastante poquito. Eh, bueno, los Library Kids que ayer antes de subir un montón, pues si bajar un 20%, GM un 12%, Zana un 10%, Ki un 8,56, HD, que es un 9,32, y a partir de aquí ya son cosas que no vale la pena ni mencionar. Así que, bueno, poca chicha y poca limonada. Vamos a ver qué tal eh, se porta en la semana que viene. Creo que es importante ver un poquito cómo va. No olvidéis lo que hemos Visto vale, estamos en una zona en la cual eh, va, le queda un tiempo X. Yo ya os digo, yo creo que si estamos a día 7 de septiembre, a final de mes tiene que ir a romper esa zona al alza y ya no parará hasta donde haga el siguiente techo Bitcoin. Así que eh, estaros atentos a eso, creo que lo importante es ese, no, no perder ese ese ojo, ese objetivo, invertir en cada cosa lo que cada uno puede invertir. Y poco más. Terminamos con Bitcoin. Bitcoin en 4 horas. Que ahora el esquema de 4 horas es bastante más visual, tenemos una recuperación desde la parte inferior desde los 52.500, ha intentado ir escalando, ahora tenemos una vela de cuatro horas que parece que va, bueno, de momento sombra le hace a toda la anterior y ya vemos, yo creo que después iremos a visitar otra vez la zona, porque es lo que mandan los cánones, pero también me puedo equivocar como me pasa muy a menudo, así que ya sabéis, no me hagáis ni puto caso, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guarda liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.